poquito, me parece que se ha apagado. Yo fumo desde el 68. Y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el desecado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos y hembras hermafroditas, igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la sexualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero si es igual, pero si es igual. Se ha apagado. Yo fumo desde antes del 68. Toma, ¿quieres un poquito? Me parece que se ha apagado. Yo fumo desde antes del 68. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedes tener. La marihuana es como el cerdo, que a mí me gusta hasta sus andares. Si yo empecé a cultivar marihuana, era por el olor. Ya no por fumar, sino por el olor. Si yo me fumo 10 porros al día, tranquilamente, quiere decir que necesito de 8 a 12 gramos de marihuana al día. 10 gramos de media de marihuana al día, un año que tiene 365 días, quiere decir que yo necesito 4 kilos de marihuana al año. Yeah.